תשיב בי את הרוח. Hola para todos, estamos en el último Shabbat del año 5781, Perashá Nitzavim. Todos ustedes están firmes delante de Dios. Al finalizar nuestra porción semanal, Nitzavim, encontramos un pasuj sumamente interesante. Todos ustedes están vivos hoy, pero al final dice que la esencia de nuestra vida es que estamos delante de Dios, aferrados a Él. Sobre esto quiero compartir unas breves palabras. ¿Qué significa el término aferrados? Adheridos a Dios. Este año que está finalizando ha sido un año de verdad de muchos desafíos para cada uno y una. Pero ha sido un año en el que hemos visto la bendición de Dios, hemos visto cómo Él ha suplido las necesidades. ¿Por qué? Cada día que pasa, sean nuestros sabios, enseña a Hasonish que debemos aferrarnos, unirnos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través del estudio de la Torah, a través de las mitzvot. Y ahora que estamos a contadas horas de Rosh Hashanah, recibiendo sobre nosotros compromisos, recibiendo con nosotros el deseo de fortificarnos en las mitzvot, de crecer en todo lo espiritual, de asistir a la sinagoga, de llevar a cabo una vida enmarcada en la Torah y en el Kirat Shamay. Y si ya lo tienes, fortalecerse. Aferrarse a Dios significa siempre tener tu mirada arriba, siempre anhelar crecer, siempre desear elevarte en el camino de la Torah y la Mitzvot. Y en mérito de eso, seguramente tendremos el mejor de nuestros años. Bezrat Hashem, que tengamos Zku Leshanim Rabot Leimot Ketubot. Años buenos, muchos y buenos años, con alegría, con bendición, y este Shabbat, el último del año, podamos experimentar una conexión sin igual con el Todopoderoso. Shabbat Shalom Uvevorach Ve Shana Tova Umetuka, desde aquí, desde la Sinagoga Maya Abraham, en Cali, Colombia.